Buenos días, gallos. Aquí estamos otra semana más en el vídeo resumen y pensabais que este vídeo no lo íbamos a hacer, pues hemos llegado a tiempo y ahí le tenéis. Vamos a hacer todos estos Land Rover poco a poco, vamos a ir arrancándoles, haciéndoles lo que necesiten. Las culatas yo os aseguro que va a haber que sacar más de una y en este caso concreto esta de aquí la tenemos sacada. Este es el primero que vamos a sacar de aquí andando y ya veremos a ver si le pasamos a la YouTube, pero recordad, lo tenemos todo a la venta porque nos vamos a la nave nueva. Sí, ya es nuestra, así que vamos a darle caña a la semana y a ver qué tal se da. ¿Qué la tendremos? ¿En qué? ¿Media hora, una hora por ahí? Sí, sí, media hora. Hay que asegurarse bien que tendría valvulina y todo. No, pero habrá que mirar, porque si la transmisión le faltaba, igual la valvulina está un poco escasa. ¿Qué tal la arrancada de la furgo? Bien, bien. Sí, ya te vi, ya. Cada motor que haces la arrancas ahí poco a poco. Pues ya te digo, es que esa la tengo ventilada, pero bueno, que podemos buscar más como esa, que no hay pega, hombre. Ya, eso es. Así que nada, vete comentándole lo del precio y voy hablando yo con este hombre. Si por lo que sea no le encaja, me dices, o si le encaja también. Y luego, pues. Sí, igual hacemos lo mismo que el otro y. ¿Defensas? Sí, pero yo creo que. Porque ves que las defensas de las guías están mal. Sí. La sacamos y antes de pintarla, busca eso. Es. O sea, vemos que encaje bien para que luego montar y... Sí, señor. Joder, ya eres un chapista de la hostia, ¿eh? Y hacemos igual que el otro. Le desarmamos las... ¿Cómo se llaman? Los pilotos, los faros. Sí. Y las manecillas las damos lija y las pintamos como el otro. Vale. Y esto es lo mismo. También lo pintamos en gris. O... Hay que pulir faros también, ¿no? Sí, los faros hay que sacarlos también y pulirlos. La defensa entera. La defensa entera, que por cierto tengo que buscar ese que me va a costar. Ah, y antes de meternos 100% con él hay que poner lo del Suzuki, ¿sabes? La defensa y eso. ¡Ya se te olvidó! Oh. ¿Neurones? Esta porque la pintamos juntos. Ella viene a pasar la mano, es puro cristal, ¿eh? Ah, güey, bien. O sea, a ver si vamos a ser buenos pintando y estamos desaprovechados aquí. El Ford, tienes que pintarle conmigo porque el Ford se pinta de otra manera. Al ser pintura y luego barniz, es diferente. Esta ya lo verás, hay que ir dando la... Le das pintura, dejas que seque. Entonces le vamos dando calor para que vaya secando. Y hay que darle dos o tres capas y sobre todo la última es muy difuminada. Como hacías tú ayer con este, esto no tienes que ir así, sino que la difuminada tienes que hacerlo así para que, ¿sabes? Para que iguale el color. Encima el gris plata es jodidísimo de pintar. ¿Y cómo es? Igual. Que la última la das así como muy, muy esparcida. Esa. Y luego el barniz se da igual que el monocapa. Voy a decir de ti el mejor pintor de la zona norte. Mira, ¿le ves por aquí? ¿Ves ese agujero? Sí. Este de aquí, que metele ahí un tornillo. Era este de aquí. Bueno, si quieres se le metemos ahora. Mira, esto era de un Discovery de la transmisión trasera donde engancha el grupo. Fíjate los trancazos que le han metido. Esta la cambiamos ayer a tiempo express. Bueno, pues os voy a explicar un poco los coches que tenemos apalabrados. En principio, uno de ellos es este Land Rover Santana, que, bueno, no ha apalabrado 100%, pero sí que van a venir a verle. Entonces, cuando eso, le guardamos el coche hasta que venga a verle, ¿vale? Recordar que este, bueno, el verde es precioso, el coche va muy bien y le damos con dos opciones, restaurado por completo o así tal cual está. Tal cual está, de mecánica está muy bueno, ha pasado la ITV, tiene una pequeña pérdida delante en el grupo que se la cogeremos, pero asientos de cuero, o sea, la verdad que el coche está muy bien. Y luego, otro que tenemos apalabrado... Es el Jeep Wrangler 4000 de gasolina, que me acaba de llamar
un chico que se llama Ricardo porque también le quería. Entonces, vinieron a verle ayer, se le hemos guardado hasta el viernes y el viernes mañana decidirán a ver si se quedan con él o no. Pero Ricardo nos ha dicho que en el caso de que no se queden, trataremos a ver si se puede quedar él con el coche, pero si no, nos quiere hacer uno por encargo. Así que nada, estamos dispuestos a todo. Y luego, más coches que tenemos apalabrados, el San John Reston, que ese también solamente falta confirmar la transferencia y ya le meteremos para adentro. Y luego, de momento esta semana no tenemos nada más apalabrado, pero recordar que somos una caja sorpresas, así que igual hacemos precio de liquidación mañana. Nada, estamos terminando de colocar faros y defensa para luego colocar la parrilla y nada, terminarlo y entregarlo. Y os estaréis explicando por qué está este Nissan Patrol aquí. Bueno, pues porque fueron a pasar la ITV y no pasan por tres o cuatro detalles. Nada, voy a echarle mano ahora por la mañana, pero no sin antes empezar con el Ford Fiesta. Vamos a encararle un poquitín, vamos a quitar pilotos y faros. Va a encararlo por la mañana y luego ya nos metemos con el Patrol. Pues nada, ya le tenemos puesta la transmisión, que por eso la habían mirado atrás. Entonces vamos directamente a pasar la ITV. Bueno, pues ya tenemos un poco avanzado el Ford Fiesta, el Suzuki Gran Vitara también Cristian está con él, así que vamos a parar un poco de hacer todo lo que estamos haciendo aquí en Sin Car y nos pasamos a la zona de Invictus, así que vamos a seguir con el segundo Land Rover que tenemos que mandar a Nueva York, tenemos que poner el marco central, así que vamos para allá. Bueno, pues ya hemos cambiado la cremallera de dirección a este Toyota Land Cruiser que vino con pérdidas y bueno, mejor ponerla nueva y nada, ahora queda rellenar líquido de dirección, purgar bien el líquido y nada, y listo, y alinear. Vale, todos los cables le tenemos. Este no hay que lijar nada, no como el otro. Bueno, pues los avances que tenemos de estos dos coches, de los Defender de Nueva York, el blanco ya le hemos puesto el marco, lo que es la estructura, le hemos puesto también el cableado y ahora ya solamente nos faltará poner el marco central y empezaremos ya a ir para arriba. Lo que es el cristal delantero, estamos esperando la junta que llegará hoy y será nada más que armar. Luego el techo también ya le tenemos pintado, así que ya lo que es colocar la parte trasera ya lo tenemos casi todo en marcha. Luego más cosas, los kits de LED ahumado tanto para luces de adelante como de atrás, ya tenemos pedido los dos, ¿vale? Así que ya lo tenemos en marcha. Y luego nos faltan los salpicaderos del TD4 y los aires acondicionados que nos vienen del Reino Unido. Entonces, lo vamos a pedir ahora por la mañana para que nos lleguen. Suelen tardar unos 6-7 días, pero lo más importante, vamos a ir al tapicero también para decirle que nos urge muchísimo que nos remate todas. Luego, en este verde, lo que hemos avanzado es muchísimo de instalación eléctrica y mucho también, que parece que no, pero lleva tiempo, el tema de la insonorización, le hemos puesto las placas nuestras y ahora ya esta semana empezaremos a moquetar. Nos ha llevado más tiempo de lo necesario, pero sí que es cierto que esta semana, ahora os explicaré, pero hemos estado bastante más centrados en lo que es la zona de Sin Car para liberar toda la nave. Bueno, pues tenemos ya la transmisión puesta, así que vamos a probar el Freelander, aunque ya la probó Rafa, pero aún así yo me quedo más tranquilo. Y sobre todo vamos a pasar el ITV y entregarle, así que vamos para allá. La semana pasada no pudimos arrancar este Land Rover y la verdad que cuando yo me bloqueo de cabeza y ya estoy bloqueado, lo que hago es arrancar un Land Rover. Así que, ¿cuál era el fallo de este? Pues que los calentadores estaban fatal. Así que vamos a intentar ahora a ver si conseguimos arrancarle y dar una vuelta. Ahora sí, ¿eh? De lujo, tenía problemas con el freno de mano y tenía problemas con los calentadores, pero yendo bien, ya veis, arranca medianamente bien, la verdad que de los 6 cilindros que mejor ha arrancado, y luego la sensibilidad que tiene tanto de freno como de aceleración es impresionante, y para desestresar, qué mejor que un Land Rover. Vale, pues aquí estamos con este Citroën C2 y lo que hicimos fue cambiarle lo que es la culata porque venían con las válvulas dobladas. Entonces lo que hicimos fue traer otra culata de desguace y de esas dos hicimos una. Entonces cogimos lo que es, comprobamos todas las válvulas, vimos las que no estaban dobladas, las que entraban bien,
Le pusimos las válvulas nuevas, sellos de válvulas nuevas y nada, ya montamos la culata, comprobamos que todo funcionara bien y nada, ahora estamos armando para arrancar, a ver qué tal se da. Arrancará, ¿no? Yo creo que sí. Yo cobro derecho en la imagen, ¿eh? Bueno, vamos a ver si arranca y... Y a ver si suena como tiene que sonar. Tiene 250.000. Ah, para un Mercedes ventilado. ¿A que suena diferente? No ha explotado por lo menos. ¿A que suena más fina? Bueno, pues ya nos han traído los cristales tintados, tanto del Defender blanco como del verde de Nueva York. Y nada, oye, ahora a seguir montando y a darles caña, que tienen que estar listos lo antes posible. Bueno, pues terminamos la semana entregando muchísimos coches, muchísima liberación de nave y también muchas piezas. Mañana sábado vienen a recoger unos neumáticos, a recoger también unas llantas y a vender también una caja de cambios de un Land Rover. Así que toda la semana la hemos ventilado muy bien. La verdad que estoy muy contento porque hemos liberado muchísimo de la nave. Este fin de semana, ¿qué nos toca? Pues tengo que ir a la nueva nave, papel y boli, y explicaré todo en detalle cómo vamos a hacer el cálculo de lo que es el desembolso económico que tenemos que hacer para irnos a la nueva nave y estructurar las fases para poder llevar todo esto a esa nave, que por cierto me da bastante miedo, pero no queda otra que tirar para adelante. Así que no os perdáis los siguientes vídeos y muchísimas gracias por estar ahí.